Y ahora vamos de inmediato a un tema de gran sensibilidad de Rey para la familia cubana. Y es que la compota de frutas es uno de los productos que reciben los niños cubanos como parte de la canasta familiar normada. Irregularidades, Gisela, en su producción provocaron su ausencia de las bodegas durante los primeros meses del año. La situación en la industria hoy es otra, así lo constató Lázaro Manuel Alonso en una de las fábricas que produce el alimento. Los primeros meses de 2023 no fueron precisamente buenos para la empresa de alimentos y bebidas La Estancia, una entidad con prestigio ganado por la diversidad y calidad de sus producciones. Esa industria, con máquinas instaladas en Matanzas y Santi Espíritus, tiene la responsabilidad de producir y distribuir la compota que reciben los niños cubanos en su canasta básica de alimentos. Los traspiés que en el primer semestre del año generaron ausencias en las bodegas, su director asegura, son hoy asuntos superados. Tenemos prácticamente 2 y 3 meses de atraso en todas las provincias, y de ahí buscando las soluciones financieras, porque todo esto fue debido a la falta del envase necesario para garantizar la compota. Buscando soluciones financieras, hemos logrado tener las posibilidades de todo el material de envase y las pulpas necesarias para garantizar las 1.132 toneladas que nos faltarían para terminar el año. Tenemos todas las materias primas que se necesitan para poder garantizar 900 toneladas de compota en este mes, y así, junto con Santi Espíritu, poder garantizar las más de 1.100 toneladas que pueden faltar para terminar el año y ya montarnos en cifras del próximo año. Hemos hecho de la fecha hasta el momento 6.000 toneladas de compota, que con ello hemos podido distribuir en provincia completa la distribución hasta el mes de septiembre, y tenemos toda la compota del mes de octubre producida en fábrica, lista para la transportación en este mes por las condiciones de combustible que ya se nos están entregando, para garantizar que se complete dentro del mes de octubre la compota de todo el país. Para cumplir con ese propósito, mucho aporta la inventiva del personal técnico. Durante las últimas semanas, los ingenieros de la fábrica lograron la instalación de nuevas piezas en la máquina envasadora sin tener que recurrir a la mano de obra de los fabricantes. Estas máquinas ya las teníamos pasadas de mantenimiento, casi 3.000 horas pasadas de mantenimiento, las cuales nos estaban afectando mucho las producciones. Por falta de financiamiento, que no habíamos podido adquirir los repuestos y el personal técnico para asumir esta responsabilidad. Entonces decidimos, por parte de los técnicos y los especialistas nuestros, efectuar el mantenimiento. Es un mantenimiento bastante engorroso porque habían piezas claves que había que cambiar, efectuar muchas medidas de precisión, y entonces lo efectuamos con el personal técnico nuestro de la planta. ¿Trabajan turnos en 24 horas? 24 horas. ¿Cómo los lleva la corriente? Bueno, a ver, ese es uno de los problemas que hay veces que tenemos, ¿no? Sobre todo cuando las interrupciones son cortas, porque si tú sabes que va a haber un apagón, porque está planificado por el país, tú te puedes ajustar un poco, que también nos daña. Hay que decir que esta línea se trata de respetar bastante por la dirección del gobierno en la provincia, y se trata de que sea lo menos posible. Más es que esta tecnología no permite interrupciones pequeñas. Nos afecta tecnológicamente esta problemática. La empresa La Estancia ha logrado en el último semestre mantener sus esquemas de financiamiento estables a partir de la diversificación de sus mercados, las ventas en pasarelas internacionales y el encadenamiento con actores económicos no estatales. Las condiciones de trabajo y las materiales del año 2024 ya están muy, muy mejor atendidas que como nosotros enfrentamos el año 2023. Ya nosotros tenemos prácticamente toda la pulpa del año 2024 para el empate de la campaña del mango del mes de mayo, junio, que es uno de los temas que siempre nos golpeó mucho. Y también financieramente tenemos los flujos financieros para poder garantizar por periodo los envases necesarios durante el año 2024. Esa relación les permite obtener las materias primas importadas, maquinarias y envases, sin mayores contratiempos para la economía nacional. Un paso imprescindible para que la compota, que ahora sale con nueva imagen, no falte otra vez en la dieta de nuestros niños. Lázaro Manuel Alonso, Canal Cubano de Noticias.